Todos los domingos se va a la iglesia y en el primer banco ella se sienta. Cuando el sacerdote dice la misa, una luz se enciende en sus mejillas. Son temas que me gustaron siempre, muchacho de barrio. Soy un muchacho de barrio que no tiene horario cuando hay que cantar. Son temas que los llegaban a otros en el tiempo de juventud, que el Mono Jiménez los llegaba a todos temas. Así son esos 4 o 5 temas que voy a cantar yo. Se viene el CD de La Mole Moli con canciones de La Mona Jiménez y otras a dúo con Noelia. El boxeador se va a bajar del ring para subirse a los escenarios y para eso tendrá que alternar entrenamientos con ensayos. Y grabar, grabamos la semana pasada los temas que salieron todos en YouTube y todos los temas salieron ahí. Y aparte de la semana que viene, yo lo voy a empezar a juntar con todo el tema de la orquesta para darle mucho ensayo al tema este, a los temas, tanto yo como Noelia. Y bueno, y el CD ya lo manejará el Gringo Dáscula, esas cosas lo va a manejar el Gordo Dáscula. El Gordo también le pone mucho huevo y dice, dale, vamos a hacerlo. ¿Viste? No es un tipo que se tira para atrás, dale, vamos a hacerlo. Entonces te da gana y lo hacemos. ¿Cantar un tema con él, por ejemplo? Me encantaría cantar un tema con la Mona Jiménez. Te estamos dando una idea. Pero quédate tranquilo. Pero quédate tranquilo que esa idea la tengo de hace rato, cantar con la Mona Jiménez. Están buscando el Gringo Dáscola de contactarse con la Mona, que sabemos que no es fácil. Pero si yo algún día voy por la puerta de la Mona Jiménez, sé que me va a atender y me dirá sí o no. Pero ¿sabes si yo canto un tema con la Mona Jiménez? Sería un boom, pero bueno. Este 2015 se viene con todo para la Mole Moli, porque cuando se baje de los escenarios, se subirá nuevamente al ring, ya que quiere lograr otra vez el título sudamericano. Y cuando ustedes quieren algo en la vida, aproveche el on, busque el on y luche el on. Nunca se queden en el camino. Por lo menos intente el on. Si no se le dio mala leche, es lo que voy a hacer yo. Yo voy a tratar de intentarlo ser campeón argentino sudamericano de vuelta. Y no estoy lejos, nena. Yo estoy seguro que voy a ser campeón argentino sudamericano. Eso.